Ayer Andreina y yo hablamos un poco sobre esto y no puedo decirme lo reservo, ¿no? Sí, puedes decirlo. Aquí No, ya aquí nadie se no. lo puede reservar. Cierto. Yo soy una persona a veces un poco impulsiva y cuando tomo una decisión, por este impulso la tomo y eso es todo. Entonces, ayer le compartí a Andreina de que no veía un futuro como pareja entre nosotros, que sí me encantó conocerla y me encanta y me gustaría seguir conociéndola. Es muy buena chica, sigo diciendo que la pasé muy bien, es muy divertida, nos hemos reído un montón, pero no veo de que vaya a suceder eso como pareja, entonces me gustaría tenerla como amiga. Y ¿Por qué ella. no ves ese futuro? El friendzone. No, no sé, no lo sentí. Tuvimos una semana muy linda, un viaje muy lindo, hasta ayer, si no me equivoco, pero algo, no sé si es instinto o qué, pero algo me dice, no, no es ahí. Intuición. Ibas por todo, venías muy Sí, decidido y de hecho las chicas totalmente. aplaudían tu decisión. Totalmente. Y eso no cambió. Hasta que leyó las Decidido. cartas a Mario. No, la decisión siempre estuvo, pero siempre, pero igual tengo esos cambios así de golpe que es por algo y ese instinto, esa intuición siempre me ha ayudado y siempre me ha ido bien, así que por eso le hago caso. Pero la decisión en lo que yo tomo, en lo que digo, sigue. Bueno, precisamente tuvieron pláticas esta semana. ¿Les parece si le ponemos play? Adelante. Muy bien. Me gustas, pero no estoy enamorado de ti. Claro. Entonces tampoco voy a estar cortándome las venas por alguien que no se decide, en el hipotético caso de que te guste otra persona más. Por eso la respuesta debe ser clara, o sea, ejemplo. Ya. Llegas, hay otra persona que imagínate me quiera pretender. No tenemos nada No te voy porque... a decir si sí o si no. Sería a ver cómo se desenvuelve la situación. Por eso digo, tú siguieras hablándome o dijeras como que ya... No, te seguiría hablando, te seguiría hablando. Pero también pretendiéndome. Sí. Y obviamente tantearía hasta qué punto, cómo se desenvuelve la situación y si no veo un avance, me voy. Te odio. ¿Por qué? ¿Por qué me odias? Porque me tiraste un susto tremendo. Yo ya me había hecho una película en la cabeza, ya había tomado decisiones, ya había cerrado puertas, que ahorita las tengo que volver a abrir. ¿En qué piensas? ¿De qué? No. ¿En qué piensas ahorita? Pero es que no ha llegado. ¿Qué? Ahí voy. Me miras mucho a los ojos y se te dilata yo la pupila. Miro a los ojos. No sé que siempre me tiene la pupila dilatadita. Sí. Ay. ¿Lo no sabes lo que te estás metiendo? No, yo no me estoy poniendo nervioso ahorita. Bien. Like. Estás igual que Alejandro. Like a tu comentario. Okay. Sí, o sea. ¿Cómo pensar? Es una... No sé, no pensé que te interesaba de alguna manera. Palé. O sea, hay una entrevista de alguien que antes de que vengas que decía que venías sí, por mí. Sí. Pero cuando llegaste dije, sí, sí, ¿se sí. le hizo así? Cuidado, no, cuidado. Que tú tampoco sabes con quién vienes. No le puedes hacer dar miedo a alguien que no tiene nada que perder. ¿Cierto? No, yo no dije que soy un demonio. Puede ser. Todo el mundo tiene algo de demonio. No todos. Ah, interesante. Eso dice siempre al comienzo y después. Me dicen, ay, no, es que eres muy loca. Y después resultan ser más locos. Tu maquillaje está buenísimo. De Harley Quinn. Me encanta. Sí. Muy bien, quiero empezar con Andreina, referente a las declaraciones de Frederick. Lo bueno que ese pasaje no se desperdició. Primero, ¿qué piensas de las declaraciones referente a que ya, pues, no? A ver, yo siempre dije que me he tomado el tiempo de conocerlo, de cómo analizar la situación. Y he visto ciertas actitudes de él que no, que pienso que no me ha sido, como que no he sentido que son sinceras. Y con lo de la broma que pasó, pues también, obviamente, la broma tenía como ciertas partes que eran realidad, con cosas que decían,
los chicos. No, entonces, no, siento que también el acercamiento que pudo haber tenido Frederick podría, me hace pensar que es como por beneficio. Sí. Por eso yo dije que quisiera conocerlo poco a poco para saber qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, porque no lo sentí tan sincero cuando alguien dice voy por ti. ¿Cuál sería el beneficio? No, yo quedé súper bien con él. Yo no tengo ningún rencor, yo se lo dije a él. Estoy diciendo los deseos. Estoy diciendo lo que pienso. Y pues sí, me queda como ese mal sabor. Pero pues también pienso que el tiempo demostrará si las intenciones que él decía de conocerme a mí primero son reales o no. Por eso yo decía que... Por eso yo decía que todo fluya, que nada influya, porque un pajarito, una abejita me dijo, déjalo que saque su propia personalidad. Entonces yo dije, bueno, déjame ver, déjame también darme cuenta y conocer a las personas. Frederick, ¿qué piensas de los detalles que a lo mejor, actitudes que no le gustaron a Andreína? ¿Qué puedo decir? Estoy tranquilo con la decisión que tomé. Creo que siempre es algo para mejor. Y igual agradezco todos los momentos y como dije, igual quiero que sea mi amiga. Pero no puedo decir nada más. O sea, si ella piensa eso, ¿qué voy a hacer yo? Quiero que me hables de Mare porque se veían muy cómodos platicando. Estuvo en tus opciones de conocer también. Y no sé, quiero saber... ¿Qué está pasando ahí? Bueno, a mí me hicieron una entrevista en mi país y me preguntaron por quién me iba. Entonces, yo mencioné dos personas, Andrea y Mare. No había visto el programa, la verdad, pero son las únicas dos chicas que yo tenía en mente que había visto por ahí porque una vez lo pusieron en televisión. Con Mare tuvimos una plática ayer, nos leímos el tarot un poco. Fluyó la cosa, hubo tema de conversación antes de ayer, cualquier día. Y entonces, no sé, me cae súper bien. Es una chica muy interesante. Andreína, ¿Frederick se rindió muy rápido, dirías tú? Obvio. Es evidente. O sea, muy decidido, pero ¿se rindió rápido? Claro, es que al primer obstáculo ya se rinde, entonces ahí ya me doy cuenta de las actitudes. Por eso dije, de las actitudes. Toma tus aretes. De las actitudes que no han sido sinceras. Yo le dije a Andreína y yo, ay, ese tipo se rindió tan rápido, traigamos esos aretes y los tiramos a la piscina. Sí me dijo, yo le dije, no, ¿para qué hacer ¿y eso? Y tu lámpara, ay, y tus malditos tres deseos. Vanessa, no, no es que me estoy rindiendo. Con la misma, o sea, yo no haría eso, me parece... No es que me estoy rindiendo, simplemente me doy cuenta de que no va a funcionar, entonces no quiero. Simplemente que no quiero, no es que me estoy rindiendo. Si quisiera seguir, lo intentaría y seguiría y lo lograría. Pero no quiero. No la veo como una pareja, entonces prefiero tener una buena amistad.